Espíritu Santo, bueno, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponíamos a escuchar la Sagrada Misa. Jesús es nuestra luz, Jesús es nuestro bien, queriendo renovar su bien. Su sangre es rico don de cáliz de salud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos e hermanas en Cristo, en el penúltimo domingo del tiempo ordinario, se nos hace una advertencia severa acerca de cómo hemos de vivir esta vida terrena si esperamos heredar la vida eterna. Al dar comienzo a esta misa, recordemos los dones que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza para usar esos dones en la edificación del reino de Dios aquí en la tierra. Ofrecemos esta santa misa por cumpleaños de Ana González, que completa hoy 18 años, y esta es fiel servidora aquí y continúa sirviendo. Este es pedido de su familia. Aplaudimos a ella porque... Feliz cumpleaños. También por los fallecidos, señora Guadalupe Sánchez, es un aniversario de su fallecimiento, pedido de su hija. Por Rafael Faz y María Esther Faz, de su familia, y también que falleció la noche, Pedro Ruiz Contreras. También ofrecemos esta santa misa por todas estas almas que nombres fueron dadas en estos sobres, que continuamos rezando por ellos todo este mes de noviembre. Y ahora, reconociendo nuestro pecado, venimos ante Dios en busca de paz y reconciliación. Tú eres el signo eterno de la esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tu luz es una gracia eterna y salvífica, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tu amor nos teje como tapiz de santidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo.
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría es en servirte a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, por favor. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella, y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino, y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, ¡qué paz y qué seguridad tenemos!, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien,
Mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo buen y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2. Que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con interés? Quítenle el millón y désenlo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. Y a ese hombre inútil, echándolo fuera a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas,
Ser hijo de Dios es sin duda un gran privilegio, pero es al mismo tiempo una gran responsabilidad. Fuimos creados y adoptados por Dios como hijo. Para nosotros Dios hizo la tierra, el cielo y todas las cosas. Por nosotros se hizo hombre el Hijo de Dios, Jesucristo, y vino al mundo a librarnos del pecado y de la muerte. Por nosotros creó Dios la gracia y los sacramentos. Por nosotros reveló su palabra. Por nosotros también instituyó su iglesia. Es la maravilla de la bondad infinita de Dios. Pero ser hijo de Dios es también un compromiso y una responsabilidad que no podemos descargar en otro y decirle, cumple tú por mí lo que yo y solo yo debo hacer. Para hacernos entender esto, la liturgia de la Iglesia nos propone hoy ejemplos muy claros y significativos. La mujer hacendosa, trabajadora, diligente, que es la gran ayuda de su marido y un gran consuelo para los pobres. La advertencia de San Pablo a los tesalonicenses y a nosotros para que no estemos dormidos y descuidados, porque el día del Señor llegará como un ladrón, es decir, sin aviso y de sorpresa. Y lo que Cristo dijo y San Mateo recoge finalmente sobre los talentos o dones del Señor, que los reparte en la forma que a Él le place, 5, 2 o 1, según su gusto y voluntad. En original texto, los millones que tenemos en el Evangelio está escrito de talentos. Y en la época de Jesucristo, un talento significaba unos 35 kilos o 77 libras de metal precioso. Pero un día usó el Señor los talentos para significar las capacidades que Dios da a cada uno de nosotros y que debemos hacer fructificar. En el Evangelio de San Mateo leemos la famosa parábola de los talentos, en la que se nos presenta el reino de los cielos como un hombre que llama a sus servidores para encargarle sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 3 talentos y al último solamente 1 talento. Los 2 primeros duplicaron sus talentos y el último escondió el único talento que le dieron. Al regresar el amo, los 2 primeros son felicitados. Se les promete que se les confiaran cosas de mucho valor y se les invita a tomar parte en la alegría de su Señor. Es decir, que los que hicieron fructificar sus talentos llegaron al reino de los cielos, pero el que no, le fue quitado el talento que guardó sin hacer fructificar y además es echado fuera a las tinieblas, donde será el llanto y la desesperación. Es decir, el servidor que no hizo frutos será condenado igual que un pecador. ¿Por qué? Porque también es un pecador. Hay un tipo de pecado llamado pecado de omisión, que se refiere no a lo que se ha hecho, sino a lo que se ha dejado de hacer. Y todo aquel que no responda a las gracias recibidas de Dios, peca por omisión. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios no da a todos los hombres los mismos dones, las mismas capacidades, las mismas oportunidades, los mismos talentos? La respuesta no es fácil. Podemos decir que Dios es el dueño,
Él puede repartir de acuerdo a su voluntad. Cuando lo hace, sabe infinitamente bien lo que hace, aunque nosotros no podamos entenderlo tan bien. Dios ha querido que haya diversidad de dones y talentos entre los hombres para nuestro bien, para que nos ayudemos mutuamente y haya entre todos verdadera unión y caridad. No todos los hombres tenemos la misma inteligencia, capacidad de trabajo, fuerza y resistencia. No todos tenemos la misma salud, no todos alcanzamos igual cantidad de bienes materiales. Esa desigualdad es causa frecuente de que los poderosos abusen de los más débiles. Pero Dios, que lo ve todo, no es ajeno a ninguna injusticia. Ha dado a unos más que a otros para que después de cubrir sus propias necesidades, cumplan el deber de ejercitar la caridad con los más pobres. Y esta obligación es exigencia número uno de todo el Evangelio. Se trabaja con la mano y se trabaja con la inteligencia. Se cumplen los deberes profesionales y se cumplen los deberes cristianos, progresando en la virtud y en la vida de la gracia. Todo esto es trabajar y todo esto también tendrá su recompensa de parte de Dios, el mejor y más justo de todos los patrones. Porque más que amo y patrón, Dios es Padre amoroso, preocupado por el bien de todos sus hijos. Siempre nos ha resultado difícil entender que a quien no tiene le será quitado aun lo poco que tiene, y al que mucho tiene le será dado más. Esto significa sencillamente que quien trabaja recibe más con el fruto de su labor, mientras que el que no trabaja llega a perder hasta lo que poseía al comienzo. El Evangelio de hoy nos invita a la audacia, al atrevimiento en el servicio de Dios, a negociar sin miedo con el talento que el Señor ha puesto en nuestras manos. Un viejo refrán dice que el que no se arriesga ni perde ni gana. Pero según el texto que leímos, no arriesgarse y enterrar por miedo el talento del Señor siempre produce pérdida. Nos priva de la amistad de Dios y esta es la mayor pérdida que puede sufrirse en el mundo. Mis queridos hermanos y hermanas, es importante notar que sería tonto creer que somos nosotros mismos los que hacemos fructificar nuestros talentos. Qué lejos estamos de la verdad cuando así pensamos. Otro talento adicional que Dios nos da es la misma capacidad de responder a sus gracias. Es decir, Dios nos santifica sin ningún mérito de nuestra parte, pues el Espíritu Santo actuando en nosotros nos capacita para que respondiendo a la gracia realicemos buenas obras. Cuando el Señor nos pida cuentas, los que no hayan dado frutos serán echados fuera del reino de los cielos, y los que han dado frutos entrarán a gozar de la presencia del Señor. Que todos nosotros lleguemos entrando a gozar de la presencia del Señor en el cielo. Amén. Ahora de pie, profesemos nuestro credo. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia católica y apostólica. Confieso en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ahora nuestras plegarias a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, que el Señor multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él en la vida religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios, al que han de servir los poderes humanos, conceda a los jefes de las naciones buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor mire con misericordia a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda alimento necesario. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por las personas en el pueblo de Dios que generosamente comparten sus dones de tiempo, talento y dinero para construir el reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las mujeres fieles que comparten sus talentos tan generosamente en esta comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios los llene de su amor y a nosotros nos dé el consuelo y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por los fallecidos, Guadalupe Sánchez, Rafael Faz y María Esther Faz, Pedro Ruiz Contreras y todas las almas por quien ofrecemos estas misas durante todo el mes de noviembre, para que descanse en paz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por Ana González, celebrando hoy sus 18 años de vida, para que crezca en la edad, en la salud, en la gracia de Dios y favor de la gente, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que has confiado al hombre los bienes de creación y de la gracia, escucha nuestras oraciones y concédenos que nuestro trabajo multiplique los dones que tu providencia ha puesto a nuestra disposición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos.
tierra y del trabajo del hombre. Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor. Limpia mi pecado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es nuestro santo sacrificio para la paz de Dios nuestro, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor y Dios nuestro, la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitarnos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacen esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jaime, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero del mundo, bring eternal life to us who receive it. Para defensa de alma y cuerpo y como un remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo me guarda para la vida eterna. Cristo me guarda.
Jesús, de mi alma te doy mi corazón. Creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía, que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. Buenos días. Los nombres de los difuntos permanecerán sobre el altar todo el mes de noviembre. Hay sobres disponibles en la entrada de la iglesia para su ofrenda a los fieles difuntos. Se han pasado boletos para la rifa de dar gracias. Se les pide que si ya han vendido sus boletos, pueden empezar a traer los talonarios con el dinero en horas de oficina. Se estarán vendiendo boletos después de las misas. La misa del día de dar gracias será a las 9 de la mañana. Family Life de la diócesis está llevando a cabo un concurso de arte sobre la vida humana para todos los estudiantes de primer a doceavo grado. En el tablero en la entrada de la iglesia pueden encontrar más información. Las misas se estarán transmitiendo en vivo por la página de Facebook. Se les recuerda a todos los que están inscritos en el catecismo que la misa del domingo, la asistencia es obligatoria, ya sea en persona o en línea. Si la ven en línea, también hay que traer su ofrenda del domingo entre semana a la oficina. Se les recuerda que al salir del templo se debe proceder con cautela. Los que están sentados por la parte trasera deberán salir por la puerta principal. Los que están en las bancas delanteras deberán salir por la puerta lateral. Y los que están en medio deben de esperar hasta que estos dos grupos se hayan salido.
Se va a requerir de 6 voluntarios para ayudar a desinfectar las bancas y las tarjetas de rezos. Colecta de la semana pasada, $1,916. Sigan aportando, por favor, ya que de esto depende que se paguen los gastos de la iglesia. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, la misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré.